siempre tiene la fortaleza y la fuerza, y allí estamos uno para el otro, para ayudarnos. Y realmente darle gracias a cada uno de ustedes que nos ha acompañado, que ha hecho que esto sea posible, que podamos llegar hasta 15 años y pues vamos por mucho más, como dijimos. Así que yo le doy gloria a Dios y mi corazón llora de alegría, llora de gozo, porque a pesar de todas las cosas yo siempre estaba confiada de que el Señor estaba con nosotros. Podía sentir siempre al Señor allí, ahí que nos tenía. Y ese tema que cantaba Facundo, el anterior que lo cantó, yo sentía como que el Señor me lo cantaba a mí, como que Él me decía esas palabras. Así que cómo no darle gracias a mi Dios. ¿Ve cuando usted siente que es algo para usted? Que es algo que no sé si usted lo siente que para usted, pero yo sé que era para mí. Así que en el día especial, en el día que lo necesité, y era como que Él hablaba a través de esa adoración y yo le agradecía al Señor. Así que yo le convido que usted le dé un fuerte aplauso al Señor, porque es digno de gloria, es digno de honra, es digno de que alabemos y glorificamos su nombre sobre todas las cosas. Y eso es lo que el Ministerio Manantial de Vida hace: glorifica al Señor a pesar de las pruebas, de las dificultades, porque ciertamente también hemos tenido un millonada en la victoria, y vamos por victorias, vamos por victorias. Así que tenemos fuerte el aplauso al Señor. Usted no sabe qué lindo es sentir su cariño cuando usted se pone de pie y aplaude, es algo maravilloso. Había ensayado toda la semana no llorar, porque sé que estos chicos hacen ¿cómo es? Apuesta de que yo pienso que llora, dicen, dije, no voy a llorar, pero es tan fuerte el tema, pero no por el tema, sino que de verdad fuimos muy, muy golpeados, pero muy, hasta el día de hoy. Hasta hoy, justamente le comentaba ahí a mi hermana, hasta el día de hoy. Terrible, pero toma de pie. Amén. Que lloraba, quiero agradecerle a Dios por mi yerno, que él, puedo decir que este año él ha sufrido mucho con nosotros, los mismos golpes, aunque no está en nuestra iglesia, él es de familia mía y lo quiero mucho como un hijo. Y de verdad que estoy muy agradecido por él, agradecido porque ha sido mucho respaldo para mí, para mi hijo y para mi familia. Estoy muy agradecido de verdad. Y quiero pedirle a Dios que le bendiga siempre. Cuando él me da el tema ese, estábamos comiendo un asado ese día. Habíamos tomado ya tres vinos, creo que yo mejor. Y él dice un tema, y cuando lo escuché, dije, ese es el tema, ese es el tema. Y era como que nos estábamos preparando para el golpe peor que venía. Y mejor, dije, mejor, cuanto más golpe, el tema se asemeja a nuestras vidas. Y sé que todos ustedes pasaron con nosotros. Agradecerle a Hermana Rita, a Hermano Carlos, a Gustavo, a Pepi, a todos. De verdad no tengo palabras. Quiero agradecerle. Quería ser como Gustavo, como es Carlos, la amistad que tenemos. Y yo me acuerdo que ese día le dije, pero tenés que ganar. Y le puedo asegurar que se ha ganado esa confianza. Quiero agradecer a Dios por Julio, porque es un gran amigo. Es un gran amigo.